once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. Por el canal, ¿Cómo están, amigos que nos siguen por el canal de Chilo Tuber? ¿Dónde nos encontramos, Tony? Bueno, amigos, el día de hoy nos encontramos acá en Perulapilla. En San Bartolomé, Perulapilla, para ser exacto. ¿Qué significa Perulapilla, Tony? Vamos a ver, vamos a hacer la PAES. Pues hay dos significados que encontramos ahí, pero no sé cuál será el que se usa actualmente o si lo habrán cambiado. ¿Pero cuáles son? No, ahorita se me olvidó. Bueno, uno dicen que es el cuidador del río sucio y otro que es el cuidador del río de peces. Los amigos de San Bartolomé Perulapilla que nos estén viendo, por favor, en sus comentarios díganos cuál es el nombre correcto o el significado correcto realmente de esta palabra. Pues hemos venido, amigos, a conocer un poco Perulapilla. Hay un festival de emprendedores. En la tarde va a haber un desfile del correo que esperamos tal vez poderlo grabar si el tiempo nos daba, porque andamos a pie, ¿verdad, Tony? Más que nos pegamos una gran perdida, amigos. Quédense en el canal y seguimos con más. Por las calles de San Bartolomé Perulapilla. Esta calle creo que es la principal. Ahí tenemos ventas de artesanía y son de aquí, de San Bartolomé Perulapilla. Sí, son nativos de Perulapilla. Son nativos de aquí de Perulapilla. Tenemos variedades de estilos, llaveros para carros, marcas de carros, para colocar en la refrigeradora. También les tenemos estos logos. Miren, pues, amigos, qué interesante. Tenemos también estas bases para colocar teléfonos, celulares. Ah, miren qué chivo. Miren, las pupusas son más baratas que el jean. Esa frase creo que es icónica ya. Miren, le quiero hacer una consulta. ¿Qué significa Perulapilla? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Pues Perulapilla. No sabe. Sí, es que fíjese que nosotros leyendo hemos encontrado dos significados, pero no sabemos cuál será el verdadero. Entonces dijimos, vamos a preguntarle a gente originaria de acá. Pero pues ya lo aplazamos en la PAES. Bueno, amigos, ya nos encontramos dentro del pueblo. Miren, aquí al fondo está la iglesia. Según me cuentan, aquí hay dos fiestas patronales en el año. Una es el 15 de enero en honor al Cristo Negro, creo yo, y hoy en agosto que celebran a San Bartolomé. Pues, qué decirles, amigos, esto es parte de lo que se vive aquí en este municipio, de las fiestas patronales. Esta es la iglesia, algo moderna, ¿verdad? Y pues les dejamos imágenes aquí en el canal. Hemos encontrado aquí en el parque una pileta que está llena, pero llena de tortugas. Miren, esa parece como que fuera de mentira, pero de verdad. Y hay peces también que no sé si la cámara los alcanza a distinguir. Mira, ahí viene una tortuga saliendo. Ahí al fondo hay otras. Pues miren, esto es interesante encontrarlo.
nos encontramos aquí con don Adolfo Gómez, ¿verdad? Sí. Uno de los últimos canasteros, quizás ya, ¿verdad? Que hay aquí en San Bartolomé, no, Perulapía, ¿no? ¿O hay más? Hay bastantes, pero esto no lo hacen ellos, solo hacen cosas grandes. Entonces, el artesano es el que hace todo esto. Porque lo rústico, eso es sí, artesanía, sí. Pero lo rústico casi no, no es como la variedad que se hace. ¿Cuántos años lleva ya dedicándose usted a esto? Como unos 50 años. Como 50 años, sí. Miren. ¿Y de qué materiales que están hechos? Mire, todo esto es bambú. Todo es bambú. Ahí no lleva otra cosa. Más que bambú. Estaba viendo aquí estas hebras. Sí. Esto, ¿usted cómo hace para sacar esas hebras del bambú? Una mano se saca. Solo se hace el comienzo de esta es penca, la penca, y aquí se sacan y ya se va rajando pura mano. Se va rajando pura mano. ¿Usted los vende aquí en su casa o también tiene algún puesto o ya tiene los clientes que lo vienen a...? No, aquí vienen los clientes, ya vienen a traer, por eso yo tengo variedad. Porque viene el cliente, mire, yo quiero algo así y así, ya los muestro, así lo quiero, entonces ya lo lleva. Entonces, pero ya el grande sí, vienen, me lo encargan. Me dice alguien, le voy a dejar la mitad de lo que vale y lo vengo a recoger. ¿Qué día? Tal día, vaya. Ese día yo lo tengo. ¿Y los precios más o menos? Bueno, los precios aquí ahorita andan entre el mediano de 4 cuartas, $5. El de 6 cuartas andamos en 15. El de 15, 20. Hasta de 25. Le agradezco, ¿verdad? Por su tiempo, porque lo agarramos de sorpresa, amigos, más que hora de almuerzo. Pero si la gente lo quiere buscar, ¿cómo lo pueden encontrar aquí en San Bartolomé, Perulapía? Calle Antigua Suchitoto. Calle Antigua Suchitoto. En la Providencia 1. En la Providencia 1. De la entradita recto. Aquí no se pierde, ahí está la entrada, ahí dice Salón del Reino. Ajá. Estamos, miren, intentando hacer canastros, pero creo que el señor no me va a dar empleo porque ya le di la cara que le estoy arruinando el trabajo. Muy malo, siguiente. Pero él me explicaba que era uno arriba y uno abajo, miren, amigos. Agarra el de arriba, el de adelante. El de adelante, sí. Ya. No. No. Aquí lo va a meter en este. Ah, en este va. No, porque ya va. No, en este. Ah, sí. Sí. Ah. Es que como tiene la otra agarrada ahí. Sí. Vaya, ajá, este aquí. Este va aquí. Ajá, exacto. Y el otro va. Ah, no. Aquí. Así va. Pues miren, amigos, esto es parte de lo que se hacen aquí en San Bartolomé, Perulapía. Y pues yo creo que no me van a dar trabajo aquí. Sigo como youtuber, amigos, pero es un trabajo que cuesta. Honestamente, admiro la labor pues artesanal. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Delicias que hay aquí, culinarias, camarón, carne. ¿A cómo los platos? Le tenemos de 5. Ajá. Y de carne, camarones, chorizo. $5. A $5. El plato le incluye chimoles, cabeza, vegetales asados, dos tortillas, cebollines y arroz. No, aquí. ¡Ey, qué bien! Miren, amigos, una buena opción para venir a almorzar. Van a estar mañana también, ¿verdad? Sí, vamos a estar la noche. Ah, hasta la noche. Hasta la noche, mañana igual. Va, ok. Miren, amigos, esto es lo que podemos encontrar
aquí en este festival de emprendedores. La boca, este es cerdo. Cerdo, lechón. Es lechón. El lechón mapeado. Se llama El Picante. Miren, el picante, amigos. Cerrense. Ahí están, miren los lechones. ¿Cuánto tiempo lleva de preparación estos lechones? Son 5 horas de fuego. Cinco horas de fuego. Queda la carne. ¿Y los precios? Estamos a precio de me lo llevo. $5 el plato para que no me diga que no. ¿Que no? ¿Solo en estos festivales o también no, tienen? No, podemos invitar en San Rafael Cedro. Tenemos El Picante Cedrense, que es el restaurante de nosotros. Nos dedicamos a la comida china y a las alitas barbecue y los cerditos horneados. Los esperamos allá. Nos pueden ubicar en la colonia Alfaro, número 2, local 1, el teléfono 7896-3718 para cualquier pedido, pues ahí nos pueden encontrar. Manejamos uno de los picantes más ricos. Ah, de veras. Como picante, por eso nos llamamos Picante, ahí tenemos las salsitas. Miren, amigos, esas ahí están las salsas picantes que nos ofrece. Procesado. Ok. Bueno. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Este es el plato de cerdo que nos vamos a comer por $5. Y miren, Tony, por $4 un plato de pollo, se ve bastante bueno. Y pues, vamos a darle y les contamos después cómo está. Temprano, había poca gente, pero ya a esta hora, amigos, se empieza a llenar porque ya faltan pocos minutos para que comience el desfile del correo. Ya aquí hay una banda, yo me imagino que son de acá de San Bartolomé Perulapilla, y ya empiezan a venir pues las diversas fuerzas vivas que van a estar acompañando este desfile. Esperamos pues llevarles imágenes y seguimos con más en el canal. San Bartolomé Perulapilla, miren, amigos. Solo acá se ven esas cosas. Mis ojos, mis ojos. Uy, uy, uy. Con la reina de los festejos y me imagino que su respectiva corte. Es parte de lo que se vive hoy en el desfile del correo, en el inicio de las fiestas patronales en honor a San Bartolomé Apóstol. Esta es la banda de Suchitoto, miren, amigos, el Instituto de Suchitoto. También se hace presente en este desfile. ¿Cómo estamos?
gusto ahí, aquí andamos viendo el desfile, pero la pía. Qué bien, qué bien. Pero tú no eres de esta zona, ¿verdad? Sí, de San Martín. Ah, de San Martín eres. Hasta ahora claro, sé queda yo. Queda cerca, ya vi. Sí, aquí andamos dando un vueltito. Está bien, está bien. Y la banda, ah, bueno. Queremos felicitarte por el premio que te llevaste la vez pasada. Gracias. Muy merecido realmente. Gracias. Yo sé que te ha costado trabajo, esfuerzo. Sí. Y ahí estamos siempre apoyándote en las redes. Muchas gracias. Igual, sigan a mi compadre ahí, síganlo. Sí. Bueno, amigos, es así como hemos llegado al final de un nuevo video, ¿verdad, Tony? Claro que sí, amigos. ¿Qué te ha parecido esta visita a este lindo municipio como es San Bartolomé Perulapilla? No, pues un lugar muy colorido, con bastantes murales en varios lugares, en casas. Bastante bonito. Así es, amigos, fíjense que aprendimos medio a hacer ahí artesanías con lo que hacen los canastos, ¿verdad, Tony? Bueno, yo hemos estado en el desfile del correo un rato, muy bonito. Qué decirles, amigos, invitadísimos a que vengan aquí a este municipio. Fíjense que yo me quiero sumar a una campaña. Muchos youtubers andan por ahí grabando en lugares carísimos, ¿verdad? Lugares, ¿verdad, Tony? Que la mayoría de la población no alcanza. Nosotros somos del pueblo, como dicen por ahí otro youtuber también, nosotros también somos del pueblo, para el pueblo, y siempre nos van a ver grabando en estos lindos lugares de mi lindo país, El Salvador. Mira, está cerca de San Salvador, con 31 centavos, usted se viene para acá y pasa un lugar, un día bonito, hay comida de todos precios, ¿verdad, Tony? Por ahí fíjate que encontré un lugar que valía 2.50, no nos dimos cuenta, pero miren, amigos, pero hay que apoyar también. Hay que apoyar a los emprendedores que no son careros, porque hay muchos que han elevado demasiado sus precios. Entonces, espero les haya gustado este video y nos vemos de nuevo en una nueva Chilo Aventura.